Oh, here we are live again. Welcome to En Directo con El Guero. It's a little bit dark in here. Hmm, let me see if I can lighten this up here. There we go. And maybe like that. Yeah. Okay. Sorry, the the lighting isn't very good. I had to move from my office um, into a new area. I'm in my room right now, so that's why it's a little bit dark. Um, but anyway, here we are. welcome. thanks for being here. Um hope that you were able to enjoy and learn something today. Let me go ahead and close. I'm gonna close this just a second. Maybe that'll help with the lighting because the lighting isn't very good in here. I know. Let's try that. ah I think that's better. There's a lot of light on my face. sorry, but uh let's see here. let me Maybe... no. No, that's worse. <laughs> I don't know what's going on here. Anyway, so hope that you uh, were able to answer some of your questions today, um, and that'll be a good experience. Uh, anyway, almost 200 people already. This is very nice. That was very fast. All right. Anyway, so uh, vamos a hablar hoy acerca de algo interesante, un tema muy bueno que mucha gente me pregunta. Um, pero vamos a esperar hasta que haya más personas para que la mayoría no, no pierdan parte de la, de la presentación. OK. So, welcome, everybody. Uh, Trinidad y Tobago. ¿Es, ¿Es Tobago o Tobago? No, no sé. Pero bienvenidos. Colombia, Ecuador. A ver. Um, la ventana BCS. No sé qué es la ventana BCS, pero bienvenido. Um, good, yeah, welcome, very good, nice to have you here, and uh, so yeah, we'll get started pretty soon. We have Mexico, we have um, Ecuador, anyway, we got people from all over the place. New Zealand, very nice, California and Minnesota, right here in the United States, Florida, Costa Rica, and uh, yeah, oh, there's a lot, there's a lot, good, uh, Uruguay, very nice. I uh, diciendo los nombres of los países in en English para que escuchen. Uruguay, Colombia, Guatemala, um, Mexico, Paraguay, uh, Puebla. Uh, it's uh, Spain, España, Spain. Uh, all kinds of different countries. This is very nice. Thanks for being here. All right, we have 419 people, and we will probably get started pretty soon. We got Venezuela. Peru, Nicaragua. Um, let's see. El, El Paso. El Paso. decimos en in English, El Paso. El Paso, Texas. Uh-huh. Chile. Ohio. Okay, very good. Thanks for being here. All right. We have 450 people. I think we can get started now. Let's see here. Let me find my, my hojita que voy a compartir aquí. Ah, uh, más grande. I think we're good like that. Yes. Okay. I think that should do it. Hopefully, you can see this. Uh, it should be large enough to see. But anyway, all right. Let's share the screen. There we are. All right. So today, uh, vamos a hablar acerca de tenemos uh, cuatro frases que a veces confunden a las personas y no saben cuándo usar. una y cuándo usar la otra. Uh, bueno, son las siguientes. Primero tenemos never mind, pues tenemos I don't mind o I don't care, luego tenemos it doesn't matter. Ok, entonces estas frases uh, tienden a confundir a las personas porque son uh, parecidas en su significado significan algo muy parecido, pero no son intercambiables, son un poco diferentes. Dice Mari Carmen, aquí en España son las 1 de la mañana, pues gracias por quedarte despierta y, y sacrificar un poco el sueño por estar aquí, gracias. Entonces, tenemos estas cuatro frases. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo usar o saber cuándo usar cada una. Ok, primero vamos a ver, primero para entender esto, aquí tenemos tres verbos. Mind es un verbo, care es un verbo, y matter es un verbo. Ok, uh, mind también significa mente, es un sustantivo, mente, mind. Care también es un sustantivo, quiere decir cuidado, y matter también es un sustantivo, quiere decir asunto o materia. Entonces, estas palabras, mind, care y matter, son sustantivos y tienen un significado diferente cuando se usan como sustantivos, pero los tres también se pueden usar como verbos. Y en, y en su forma verbal, no significan lo mismo. Bueno, no significan lo mismo que, de lo, que lo que significan en su a forma verbal. De sustantivo. Entonces, tenemos mind, care y matter, los verbos, y los tres significan importar. ¿Ok? Importar. De una cierta manera, no es exactamente importar, pero así se traducirían en, en español, importar. Ahora, ¿qué tenemos? En español tenemos un solo verbo, importar para estos, estos tres verbos. Esto quiere decir que en este caso, depende del contexto, hay algunas cosas que son más específicas en español y otras cosas que son más específicas en inglés. En el, en el contexto en, eh, de hablar de, de que algo o alguien importa, en ingles, el inglés es mucho más específico. Tenemos que especificar exactamente de qué estamos hablando, qué tipo de importar, de qué manera importa o no importa algo. Y entonces por eso tenemos tantas maneras de decirlo, porque tenemos que ser específicos. Ok, muy bien. También es muy importante entender que en uh, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, la, bueno, vamos a decir esto. La traducción más literal de importar es esta palabra aquí. Ok, matter. Esta es la palabra que más se asemeja a importar en español. Y entonces en, espa y, y, en español se dice así. Miren, por ejemplo, no me importa. ¿Ok? Si vamos a usar matter, ¿cómo hacemos esto? Decimos, it doesn't matter to me. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el, el, el. No me importa, ¿ok? Pero vamos a comenzar primero diciendo simplemente no importa, ¿ok? Cuando algo no importa, no importa. En inglés, la traducción más literal sería It doesn't matter. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando tenemos la tercera persona singular en el tiempo presente, para negar, recuerden que tenemos que usar el auxiliar doesn't. No importa. Igual en inglés tenemos que usar el sujeto. Y como las, el sujeto es una cosa o una idea, un, un asunto que no importa, usamos el pronombre it. Y por eso... Esto en español, que son solo dos palabras, en inglés se traduce uh, a tres palabras. It doesn't matter. No importa. It doesn't matter. It doesn't matter. Ok. Ahora, en español, si vamos a decir a quién no le importa, tenemos que agregar un pronombre. Ok. Ahí está. Ahí está. Entonces, no me. ¿A quién no le importa? Pues a mí no me importa. No me importa. Este me en inglés, tenemos para decir me, no me importa. En inglés son dos palabras que tenemos que decir to me y se coloca al final, después del verbo y no antes. Es una de las, de los, de las diferencias de la, de la estructura de los idiomas. En español colocamos el pronombre objetivo primero, el pronombre objeto. Primero, mientras que en inglés va después. Y entonces, no me importa es it doesn't matter to me. No me importa, it doesn't matter to me. Ahora, depende de la persona. Si no te importa, entonces sería it doesn't matter to you. Si no nos importa, entonces it doesn't matter to us. Ok. Ah, sí, exactamente. Literalmente, si no importa a mí. Igual en español. En español, cuando queremos enfatizar el hecho de que no importa, podemos decir no me importa a mí. A mí no me importa. A mí. Por eso en inglés decimos to me. Es igual. A mí. Solo que en español no es necesario. Podemos simplemente decir no me importa. O si queremos decir no me importa a mí, también lo podemos decir. Pero en inglés siempre es to me. It doesn't matter to me. Uh, uh, nos, no nos importa. It doesn't matter to us. No les importa. It doesn't matter to them. No le importa. It doesn't matter to him, si es hombre, ¿verdad? O to her, si es mujer. No le importa. It doesn't matter to her. Entonces, matter es. Uh, realmente la traducción más literal de importar. ¿Ok? Y así es. Ahora, uh, un, algo que tengo que decir uh, para los que no han estado conmigo uh, antes en uno de estos: uh, yo no contesto preguntas durante, bueno, a veces, pero normalmente no contesto preguntas durante la presentación um, de la, del material que tengo preparado porque estoy. Envuelto en esto. Entonces, si tienen una pregunta, guarden su pregunta para el final, porque no la voy a ver. Si la ponen ahora, no la voy a ver. Lo, me gustaría poder hacerlo, pero no hay tiempo. Uh, voy a guardar un poco de tiempo al final para sus preguntas. Entonces, miren. Así que, Matter, como digo, recuerden que Matter realmente es el verbo que significa importar uh, de la manera en que lo pensamos en español. No me importa, no le importa, no nos importa, no te importa. Okay, it doesn't matter. Pero tenemos que usar el it porque el it representa lo que no importa. Ok, Entonces, pero si vamos a decir lo que no importa, uh, no me importa, uh, no me importa lo que digas. Ok, Y entonces ya no vamos a usar el it porque el it Reemplaza esto, lo que no importa. Lo reemplaza si no lo queremos mencionar porque ya sabemos de qué se trata. Pero si queremos mencionar lo que no importa, lo que, lo que digas, entonces ya no usamos it. Decimos lo que digas. Lo que digas, what you say doesn't matter to me. Ahora, otra vez, aquí hay una diferencia de estructura. En inglés, el sujeto siempre va primero cuando es una afirmación. El sujeto va primero. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el verbo? El verbo es importar. El sujeto es lo que no importa. ¿Qué es lo que no, no, no importa? Pues no, lo que no importa es lo que digas. Y por eso esto es el sujeto. Y como normalmente en español lo ponemos al final, aunque lo podemos poner al principio, podemos decir lo que digas no, no me importa. Ah, o no le importa, ¿verdad? Pero normalmente sería más común decir, no le importa lo que digas, ¿verdad? En, es, en inglés no es así, en inglés no tenemos esa flexibilidad. Como la, en español tenemos la flexibilidad de colocar el sujeto antes o después, en inglés no. En inglés el sujeto siempre va primero y por eso tenemos que decir, what you say doesn't matter to her. O si, 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 vamos a, si, si se trata de mí, entonces... Uh, to me, ¿verdad? No me importa lo que digas. What you say doesn't matter to me. Ok. Así es como se usa matter. Ok, matter. Importar, matter. ¿Por qué el inglés se lee esa frase al revés? No se, no se lee al revés. No está al revés. Uh, aquí, sáquense de la cabeza la idea de que está al revés. No está al revés para nada. Uh, el inglés así se dice. El inglés no es español. Si yo pusiera. Si yo pusiera esto al final, como se lee en español, entonces estaría al revés. Esto es correcto en inglés. Esto sería incorrecto en inglés. Esto sería al revés. Entonces, no, 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 tenemos la tendencia, porque es lo único que, que conocemos en nuestro idioma materno, tenemos la tendencia de pensar que la estructura de nuestro idioma es la correcta. No, esa es la estructura correcta para nuestro idioma. Pero hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen su propia estructura. Entonces, sáquense de la cabeza de que el inglés está al revés, no está al revés para nada. Los, los nativos hablantes del inglés al aprender español piensan lo mismo, ¿por qué el español está al revés? No está al revés. Así es, así es el español, el, el español no es inglés, pero así es. Es así porque en inglés el sujeto va primero, siempre. Ahora, muy bien, um, entonces ya vimos matter. Matter es cuando algo no importa, okay, Cuando algo no importa. Pero es cuando algo, o sea, no es importante. Uh, pero cuando algo, cuando algo, o sea, cuando algo no te importa. De una forma enfática, como no me importa para nada eso, no me importa. De es, si vas a decir eso, entonces ya no vas a usar matter, sino care. Ok, entonces no me importa. Ahora estamos hablando de. Uh, es, es enfático, es como que no, sino, ah, no me importa. No estamos hablando de, oh, no me importa. Estamos hablando de, no me importa. Como estar rebelde, renuente, no me importa. Uh, en ese caso, usamos care. I don't care. Es como decir, me, 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 me importa un, un comino. O sea, eso, ese tipo de que no te importa. No te importa para nada. I don't care. Eso suele ser un poco. Grosero, ¿ok? Entonces, uh, si alguien, si tú realmente a, a ti no te importa algo y quieres decirlo de forma enfática y hasta grosero, entonces vas a usar care en lugar de matter. I don't care, I don't care, ¿ok? Uh, digamos que no sé, mi, 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 no sé, mi amigo me está contando que alguien dijo algo de mí, alguien me insultó y le digo, ah, no me importa. Ese, no me, me importa, un comino lo que. Entonces, ahí sí, digo, I don't care, I don't care. Uh, sí, es como de molesto, uh, más o menos. Uh -huh. Ah, no, no, no me importa, I don't care, whatever. Uh, van a escuchar mucho la palabra en inglés, whatever. Whatever es una palabra que también usamos a veces para decir, ah, no me importa, whatever. So, I don't care, whatever. No me importa, I don't care. O me vale, sí. Sí, en, en México. Yo creo que no sé si solo en México se, se usa. Creo que tal vez sí. Eso de me vale. Es como decir, exactamente. Dice Mari González. Exactamente, Mari. Es eso. Me vale. Me vale lo que digas. I don't care what you say. Es enfático. Es molesto. Es me vale. Ok. Eso es care. Entonces, matter es como... Eh, no me importa, realmente no me importa. Ah, uh, it doesn't matter. Alguien me dice, um, uh, papá se te olvidó. Mi, 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 mi hijo me dice, papá se te olvidó echarle sal a la comida. <laughs> Digo, ah, no importa. It doesn't matter. Ah, se le hecho después. It doesn't matter. No es enfático, no es molesto. Es simplemente, ah, oh, no importa. Ah, oh, it doesn't matter. It doesn't matter. Okay. Pero si alguien le habla mal de mí, diga ah, no, no importa, me vale. Entonces, ahí sí, I don't care, I don't care. Ajá, eso es, esa es la diferencia entre matter y care. Okay. Muy bien, y, y, y como digo, y no tiene que ser I, siempre solemos la gente, siempre me pregunta, ¿y qué significa I don't care o oh, oh, I don't mind? Uh, puede ser cualquier persona, no tiene que ser I don't care. Puede ser you don't care, ¿verdad? No te importa. Uh, o oh, oh, we don't care. No nos importa. We don't care. No nos importa. We don't care. Puede ser cualquier persona. I don't care. You don't care. We don't care. He doesn't care. Si estamos hablando de tercera persona, ahí sí, tenemos que decir doesn't, porque doesn't es es la forma que le corresponde a he, she o it, ¿verdad? En lugar de don't, decimos doesn't. I don't care o he doesn't care. A él no le importa. He doesn't care. O she doesn't care. A ella no le importa. She doesn't care. Ok, muy bien. Entonces, pero eso es, es, es enfático, es molesto, es no me importa. Ok. Entonces, eso es con, con care. Um, ahora, uh, bueno, también es como decir otra forma, porque me están diciendo que me vale, yo creo que eso sí es, es mexicano. Um, uh, una forma tal vez de que lo dirían en, en casi todo Latinoamérica y, y España también um, sería, uh, como decir, um, Oh, estoy tratando de pensar una, un ejemplo que sería como universal, <laughs> pero no sé, tal vez no hay. Uh, bueno, universal sería no me importa, verdad. Pero estoy tratando de pensar si hay una manera, como decir me vale uh, en todos los países. Um, no sé si a ustedes me pueden ayudar con esto, pero um, ya, yeah, ok So uh, buena pregunta. Me preguntaron y si hay un objeto, sí. Pues Um, eh, Cuando con importar, um, eso es, es interesante porque miren, vamos a vamos a ver un un, una diferencia muy importante. Uh, no me importa. Si vamos a usar matter. It doesn't matter. Okay. It doesn't matter to me. esto un poco más chico. Ok, entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es it. Lo que no importa es el sujeto. No me importa lo que digas. What you say doesn't matter to me. Ok. O simplemente no me importa. It doesn't matter to me. Yo soy el objeto. Yo no soy el sujeto de la acción importar, porque yo no soy el que no importo. Es la cosa a la que me refiero, que no, que no me importa a mí. Entonces, esa es la cosa de que es el sujeto y yo soy, yo soy el objeto. Y por eso es, it doesn't matter to me. Ahora hay una diferencia usando care. Usando care, ahora yo soy el sujeto. Y esa es la diferencia como en, en español, no, nunca se es dice, en español... Usando el verbo importar, la persona siempre es el objeto. La persona a la que no le importa algo es el objeto. Pero en, en inglés, usando care, el verbo care, la persona a la que no le importa es el, es el sujeto. Yo soy la persona que hago la acción de care o no hago la acción. I don't care. Es un poco difícil de, de acostumbrarse porque, um, pues, en español no tenemos ningún equivalente. El equivalente más cercano es importar, pero importar es un verbo normalmente impersonal. Yo no soy el que importo o no importo, es algo que no me importa o que me importa. Puedo importar también, puedo importarle a alguien, pero normalmente el verbo importar es, uh, digo, es impersonal. Algo no me importa. Ok, mientras que en inglés el verbo care es personal. La persona es la persona, es la que hace la acción de care o no care. Ok, entonces no me importa, I don't care. Esa es la diferencia entre matter y care también. Matter es un verbo impersonal, mientras que care es un verbo personal. Uh, y como digo, matter es como, ah, no me importa, mientras que care es, no me importa para nada. <laughs> Entonces, como más más enfático. Um, muy bien. Ahora, uh, ¿qué pasó? Ahora falta el verbo mind. Ok. Ahora, mind es, disculpen, mis hijos están haciendo ruido allá atrás, pueden escuchar su música, pero uh, mind es un verbo. Um, me tienes in, sí, me tienes sin cuidado. Me tienes sin cuidado. Es más como it doesn't matter. Sí. No, me tienes sin cuidado. It doesn't matter to me. O sea, no es como enfático. No me importa. Ok. Muy bien. Exactamente. Exactamente, José. Por eso, como care es un verbo personal. Cuando alguien te importa. Ok. Cuando alguien te importa. Entonces. También usamos care porque es más personal, más también enfático, pero de la otra forma. Ahora es enfático de la forma positiva y no negativa. Tú me importas. I care about you. Así se dice. I care about you. En español, tú eres el, suje el, este el sujeto y yo soy, yo soy el objeto. Tú importas. ¿Quién importa? Pues tú, tú importas, tú eres el sujeto y yo soy el objeto, tú importas a mí, tú me importas a mí. Mientras que en inglés es al revés, yo soy el sujeto. I care about you. I care about you. Es como decir, yo tengo cuidado por ti, o sea, uh, o sea, me importas, ya. Yeah. I care about you. ¿Ok? Muy bien. Jonathan, no entiendas mal la cosa. Doesn't matter. Uh, no pusiste doesn't matter significa no importa y don't care significa no me importa. No. Doesn't matter también puede significar no me importa si le agregas to me después. It doesn't matter to me. Depende de lo que quieras decir. Ok, entonces cuidado con eso. Um, pero sí, si tú quieres decir simplemente no importa, que algo no importa sin mencionar a quién no le importa, siempre se usa matter para decir simplemente no importa, siempre. It doesn't matter. It doesn't matter, no importa. ¿Ok? Muy bien. Um, entonces tenemos, uh, sí, cuando usamos care, uh, cuando es una, un asunto, una situación, una cosa que no nos importa, decimos, I don't care, I don't care. no me importa, I don't care. Pero si es una persona que nos importa, también usamos care. I care. Ahora ya no es I don't care porque estamos hablando afirmativo. I care. I care about you. Me importas. I care about you. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos también... Um, uh, no me interesa. No me interesa también. Es una forma de decirlo en español. Pero no me interesa. Igual sería matter. Porque cuando tú dices no me interesa realmente no es tan enfático, tal vez lo podrías decir de esa forma ah no me interesa, pero no es igual, ¿ok? No me interesa no es igual que I don't care, no me interesa también es como it doesn't matter it doesn't matter, no me interesa it doesn't matter, um, o uh, también en inglés podemos decir it doesn't interest me, es la forma más literal de traducir no me interesa y es correcto también se dice así. Uh, me da igual, sí, me da igual también, exactamente, me da igual. Uh, tal vez esa es la forma más universal, tal vez, de decir, I don't care. Ah, me da igual. I don't care, me da igual, I don't care. Um, pero depende de lo, de lo enfático, porque si es menos enfático, igual vamos a usar matter. Y si es más enfático, usamos care. ¿Okay? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver mind. Ok. Mind es un verbo muy interesante um, porque Mind igual es un verbo que no existe en español. Uh, bueno, obviamente se puede expresar la misma idea, pero no, no el verbo en sí no existe. Uh, mind, y como digo, la, la, la traducción más literal sería importar, aunque no es, importar en términos generales. Es un, es un tipo de importar muy específico. Mind uh, es como el, el, el menos enfático de los tres. Entonces, en, en orden de, de jerarquía de, de, de enfático, <laughs> sería mind y después matter y después care. Ok, entonces, matter es como no me importa. A uh, care es como, bueno, como dije, más enfático. No me importa para nada, me vale, me da, me da igual ¿no? lo que lo que digas. Uh, ok. Y mind es más como decir no me molesta. No me, no, no, no me, o sea, ¿cómo se llama? Este no, no tengo cuidado por eso. O sea, no, no me da cuidado. No me, no me molesta. Es un asunto que ah, no me molesta. No es, no, es, no es exactamente no me importa. Es más como no me molesta. Ah, por ejemplo, si alguien me dice, me dice mi hijo, mi hijo está jugando y yo estoy trabajando um, y él está haciendo mucho ruido. Y me dice, y, si, no, si no pasa nada, sí, es como decir, ah, no pasa nada. Um, entonces, sí, y él me dice, oh papá, disculpa que estoy haciendo ruido, y estás trabajando. Y digo, oh no pasa nada, oh no, no, no no importa, no importa, no hay problema. Uh, eso es mine, I don't mind, I don't mind. Me tiene sin cuidado, sí, me tiene sin cuidado, o oh, no me molesta, no hay, no hay problema, no pasa nada. Eso, ese tipo de, de no importar. Ok, entonces son grados, ok, son grados de, de énfasis aquí uh, en, en, el, en el verbo importar. Okay? Y sí, mind exactamente, es como no pasa nada, no me molesta, no hay problema, no te preocupes, uh, me tienes sin cuidado, no tengas cuidado. Mi hijo dice, amba, ah, papá, estoy haciendo mucho ruido, lo siento. Ah, no tengas cuidado. No tengas cuidado. Aunque no estamos diciendo literalmente no tengas cuidado, porque cuando tú dices no tengas cuidado, le estás diciendo a esa persona, ahora el sujeto es esa persona, le estás diciendo que esa, que esa persona, a esa persona que no tenga cuidado. Y cuando tú dices, I don't mind, tú eres el sujeto. I don't mind. Y por eso realmente. La traducción más literal sería no me molesta, aunque realmente en español no es uno no se expresa así, verdad. Se puede, o sea, tiene sentido decir no me molesta, pero no sería tan común. Sería mejor decir no pasa nada, no hay problema, no tengas cuidado, no me tienes sin cuidado. Uh, pero tenemos que recordar que cuando hablamos otro idioma, no solamente es un asunto de aprender palabras diferentes, sino de aprender una forma diferente de expresarse uno, una forma diferente de pensar. Y por eso no se dice no tengas cuidado en inglés. Si tú quieres decir literalmente no tengas cuidado, eso no se puede decir en inglés, porque en inglés uno no, no se expresa así. Se puede expresar la misma idea, pero con otra estructura. En lugar de decir no tengas cuidado, en inglés decimos no me molesta. I don't mind. I don't mind. ¿Ok? Y entonces, esa es la diferencia entre, por ejemplo, aquí, como puse aquí, I don't mind, I don't care, it doesn't matter. Esto es como, no me molesta, no hay problema, no pasa nada, no tengas cuidado, eso. Esto es, I don't, uh, ¿saben qué? Lo voy a reordenar aquí. Ok. Uh, entonces, it doesn't matter, es como decir, ah, no importa, no importa. Algo pasó, y, uh, uh, pero no me importa realmente. Y I don't care es, no me importa. <laughs> es enfático. Um, uh, suele ser molesto. Uh, no tiene que ser molesto, pero suele ser algo molesto. Cuando estás molesto, dices, ah, no me importa, I don't care. Me vale, I don't care. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estos tres. Okay. Ahora también tenemos never mind y como pueden ver como dije I don't mind es el menos enfático ah no me molesta no pasa nada no tengas cuidado verdad ah, como eso es lo que significa también es lo que significa never mind never mind también significa oh no tengas cuidado no pasa nada pero realmente lo que lo que realmente significa más literalmente es Olvídalo. Y mucha gente me dice, los latinos me dicen, pero nosotros en español decimos no importa. Yo sé eso. Claro. Para, para decir olvídalo, en español muchas veces usamos no importa. Es, es lo mismo. Olvídalo. Oh, no importa. Es lo mismo, ¿verdad? Uh, pero igual es importante entender que aunque se puede usar así en, en español, no me importa. En inglés, no. En inglés, si tú quieres decir olvídalo, ese tipo de no me importa. Alguien te dice algo, o tú le dices algo a alguien, no te escuchó, y te dice, ¿qué okay, dijiste? Y dice, oh, ya olvídalo. Ok. Ese tipo de no importa, porque como digo en español, podemos decir tanto no importa o olvídalo, ¿verdad? Ese tipo de olvídalo, en inglés se dice, never mind. No se dice, it doesn't matter. I don't care. I don't mind. Ok. Cuando tú quieres decirle a alguien, olvídalo. Ok. Si hay, en, como en el caso que les, el ejemplo que les acabo de dar. Si, si, si yo te digo algo, tú no me escuchaste y me preguntas, ¿o qué dijiste? Pero yo digo, oh, ya no importa. No, ya, olvídalo. Ok. Ese tipo de no importa. Entonces en inglés, eso siempre es never mind. No se puede decir, it doesn't matter. Okay. Si, si yo te digo algo, no me escuchas y si me preguntas, ¿qué dijiste? Yo no te voy a decir, it doesn't matter, o I don't mind, o I don't care. Eso no tendría sentido en inglés. Entonces, es ese tipo de no importa. El, el, el no importa, que significa olvídalo. Eso es el tipo de no importa, que es never mind. Never mind. Never mind. Uh, hey, can you go to the store for me? Uh, what? Uh, sorry, I, I didn't hear you. What did you say? Oh, never mind. Never mind. Olvídalo. Never mind. Okay. Sí, never mind. Se usa harto. Exactamente. <laughs> y eso es lo que significa. No significa que algo no te importa. Never mind. No significa que algo no te importa. Never mind. Significa que quieres que alguien olvide algo. Porque ya no importa. Es algo que ya no importa. Y por eso, como ya no importa, es mejor olvidarlo. Eso es lo que significa never mind. Never mind. ¿Ok? Ya, yeah, I couldn't find, good, uh, buen ejemplo, Liz Saldaña, I couldn't find your shoes. Yo, yo mando a mi hijo a buscar mis zapatos y regresa y dice, Dad, I couldn't find your shoes. No pude encontrar tus zapatos. I couldn't find your shoes. Y digo, ah, never mind. Nah, no importa. Ya no importa. Never mind. Never mind. Um, eso, exactamente. Entonces, eh, es lo que tenemos aquí. Vamos otra vez a, a, a repasar los cuatro. Entonces tenemos, olvídalo, uh, I don't mind, es uh, no me molesta, uh, y, y, uh, it doesn't matter, es no importa, ¿ok? Uh, y I don't care, es enfático, no me importa. Okay. Um, it doesn't matter. Así, it doesn't matter. Es simplemente no importa. Si quiero decir no me importa, tengo que decir it doesn't matter to me. Okay. Pero igual, uh, es menos enfático. Es, es simplemente, ah, no me importa. Ah, no me importa. Okay. Me da igual, no me importa. Entonces, ah. Uh, esto es lo que, lo que usamos cuando es algo enfático, algo cuando estás molesto. Um, ya, yeah, eso. Y también, como digo, care es el que usamos normalmente para decir que una persona nos importa. You, I mean, I care about you. Okay. Uh, y eso es, uh, esa es la diferencia entre, y como digo, aunque, aunque puse aquí olvídalo y no me molesta, los puse así para que vean la diferencia de connotación entre los cuatro. Porque realmente los cuatro en español se traducirían mejor como no me importa. okay realmente la traducción mejor de los cuatro sería no me importa. Dependiendo del, del énfasis que le quieras dar. Puede ser, ah, oh, no, no me importa, no me importa, no me importa lo que digas. Um, pero... Puse la traducción así para que puedan ver que hay una diferencia y no son siempre intercambiables. Si tú quieres decirle a alguien olvídalo y para decir olvídalo en español utilizas no importa ya, ¿ok? En español, en inglés no puedes usar estos tres. Tienes que usar este para algo que ya no importa. Olvídalo, ya no importa. Never mind, ¿ok? Si tú quieres decir que algo simplemente no te molesta, algo que alguien hizo y, ah, oh, no me molesta, ese tipo de no importar, ah, oh, no importa, no, no tenga cuidado, no me molesta, no hay problema, entonces tenemos que usar, I don't mind. Y no podemos usar estos dos. ¿Ok? Si queremos decir, no importa, pero sin enfatizar el hecho de como sin estar molesto o algo así, entonces decimos, it doesn't matter. Y si estamos molestos o simplemente es algo que estamos enfatizando, el hecho de que realmente no nos importa, usamos I don't care. Y recuerden que pueden, um, ¿cómo se llama? Es, puede ser con cualquier persona. I don't care, you don't care, we don't care. Uh, I don't mind, you don't mind, he doesn't mind, she doesn't mind, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras formas de decir esto en inglés, claro. Um, se puede decir, hay formas más uh, coloquiales y más groseras también de hablar. Uh, es muy común decir, I don't give a... I don't give a... Ok, so yo no suelo usar palabras malas. Uh, de hecho, yo nunca uso, uso palabras malas, pero vamos para enseñarles lo que significa esto. Ok. Esta es una palabra mala en inglés. No es muy mala. Es una de, de, de las palabrotas. Es una de las menos ofensivas, pero igual es, es ofensiva. Um, pero es muy común escuchar esto. I don't give a damn, ¿ok? Esto también es como decir no me importa, pero es una forma más coloquial. Es como decir me vale en México o México o, o, o uh, también lo usan, lo dicen con eh, la, la palabra efe. No la voy a escribir porque es una palabra muy fea. La escribimos así para no escribir la palabra completa. Ok, so I don't give up. Y luego la, la palabra F. Ok, esa es una forma muy grosera de decirlo. Sería como en México decir me vale madre. Oh. <laughs> uh, um, como digo yo no uso palabras malas, pero para que vean la, la, la el significado. Ok, I don't give up. Ok. Um, y uh, o también, si, si quieres decirlo, decir lo mismo, pero una, una forma menos ofensiva, puedes decir: I don't, give, uh, I don't give a darn. Esta palabra darn es una forma menos ofensiva de la palabra damn. Ok, so, dice I don't give a darn, I don't give a darn. O puedes decir: I don't give a crap. Esta es una forma, sigue siendo un poco grosera, pero no es tan ofensiva como damn y, y F, ¿verdad? I don't give a crap. Uh, crap es una palabra que significa... Eh, ah, es difícil de traducir. No, es difícil de traducir, pero es como decir. Es una palabra que quiere decir popó, ¿verdad? Pero es una forma ofensiva. M no tan ofensiva, muy ligero, ¿verdad? <laughs> uh, también se puede decir así. Esa es la forma más ofensiva. Esa es la esta palabra aquí es la palabra que le corresponde a... Mierda en español. Um, y también la gente dice, I don't give a shh. Ok. Uh, entonces van a escuchar esto porque mucha gente habla así. Um, pero yo no hablo así. Yo nunca uso palabras malas. Nunca, nunca en mi vida he usado palabras malas. Pero para que ustedes vean y entiendan lo que, lo que significa. Ok. También, um, a ver, I don't, I don't give a care. O oh, también la forma menos ofensiva. Es decir, I don't give a care. También, I don't give a care. Tú puedes decir, I don't care. ¿Ok? No me importa. I don't care. También puedes decir, I don't give a care. ¿Ok? Esto es un poco más enfático que esto. Esto es enfático. I don't care. Esto es un poco más enfático. I don't give a care. I don't give a care. Pero no es ofensivo como usar las otras palabras que les acabo de enseñar. ¿Ok? I don't give a care. Um, a ver, uh, también, a ver, I don't give a care. Uh, también se dice, una, una forma de decirlo también es, I couldn't care less. I couldn't care less, lo que significa literalmente es, no me podría importar menos. ¿Ok? I don't care. I couldn't care less. Ah, la voy a poner en la siguiente línea para que se vea mejor. Ok. So, I couldn't care less. No me podría importar menos. Esa es la traducción literal. Pero en español diríamos, um, pues me, me da igual. Eso es como la forma de decir me da igual. No me, no me podría importar menos. Me da igual. I couldn't care less. I couldn't care less. Eso también es muy común decir, I couldn't care less. Um, ok, muy bien, eso es. Uh, a ver, ¿qué más? Uh, yo creo que es todo, uh, esa es toda la clase. Ya han visto las formas de decir, no, import no importa. Uh, hay cuatro formas en inglés, estas cuatro formas, que son un poco diferentes cada una. Y luego tenemos algunas formas coloquiales. I don't give a care, I couldn't care less, o con las palabras malas. Um, sí. También podemos decir cosas como no hay problema, claro que hay dichos así también, uh, no hay problema, es um, no problem, ¿verdad? Right, oops. No problem. Okay. O también se puede decir, it's not. Ah, tengo un teclado nuevo, que me está causando problemas. It's not a problem. No hay problema. It's not a problem. O no es problema. No es problema. It's not a problem. Okay. Todo igual. Um, Eso es. Ahora, ahora, uh, tengo solo 10 minutos, menos de 10 minutos, <laughs> para ver algunas de sus preguntas. Como dije, yo no no voy a regresar y, y volver atrás y ver todas las preguntas que han puesto hasta ahora. Lo siento, durante la clase no, no puedo estar viendo las preguntas. Ahora, sí, si, si quieren hacerme una, si ya, si ya han hecho una pregunta, si ya, si ya me han escrito una pregunta. Hay que escribirla otra vez porque voy a comenzar desde ahora. Uh, para los que me están preguntando sobre las estrellas, es una forma de poder apoyarme económicamente un poco. Es opcional. Uh, las estrellas aparecen es solamente por Facebook, por ahí donde escriben comentarios. Hay una estrellita donde hacen clic. Uh, cuando están usando la computadora y ahí pueden escoger la cantidad de estrellas que quieren mandar, pagan como un centavo por cada estrella. Ustedes deciden cuántas quieren mandar, las mandan con un comentario. También um, se puede hacer, si están usando el celular, pero yo creo que ahí en lugar de aparecer donde ponen comentarios, aparece justo arriba de donde ponen comentarios. También en, en, en YouTube, haciendo clic en en el signo de dólar o en la carita, pueden elegir la cantidad que quieran donar, mandarlo con un comentario también. Muchas gracias por hacerlo, es opcional totalmente, todo lo que hago, es, todo esto es gratis para todos ustedes, pero para los que sientan la, el deseo, uh, pues muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver algunas preguntas. Oh, uh, sí, alguien pregunta, me, me, me pregunta César. Um, who cares? Igual. Who, ¿saben? Sabemos que care es importar. Y entonces si estamos preguntando who cares, pues claro, eso significa. Eso significa a quién le importa. Who cares? ¿A quién le importa? En inglés solamente tenemos que usar la palabra who, porque esta palabra who significa a quién. Significa estas dos palabras en una. Who cares, a quién le importa. Y el le es, está de más en inglés, ni siquiera es necesario. Esta palabra está de más. Uh, en inglés decimos a quién importa, who cares. A quién le importa, who cares, eso es. Uh, Me importa un pimiento, <laughs> eso, sí. I don't give a care. Me importa un pimiento. Me importa un cacahuate. Me importa un comino. I don't give a care. Or I don't care. Is there any rule to learn irregular verbs? No, no hay ninguna regla para los verbos irregulares. Tienes que aprender cada uno individualmente, lo siento. Um, hay muchos, pero de los que son comunes, no son, todavía son muchos, pero, o sea, hay, hay como 200 verbos irregulares en inglés. Pero no, los 200, no todos los 200 son comunes, no se usan siempre. De los que se usan son como unos 75. Um, los, bueno, se usan casi todos, pero digo, los que se usan comúnmente, uh, con frecuencia, son unos como 75. Hay que aprenderlos. Uh, forget it. También forget it es otra forma de decir never mind. Esto es, estos son sinónimos. Never mind y... Forget it. Es lo mismo. Never mind. Forget it. Olvídalo. Forget it es literalmente olvídalo. Forget it. Y never mind es como decir, ah, no importa. Ese tipo de, ese tipo de, de... olvídalo. Ah, no, no importa. Never mind. Ajá. Ok. Is there a rule to learn phrasal verbs? No. Lo siento. Nomás tienes que igual estudiar los phrasal verbs y cuáles son las preposiciones que usan y Uh, pero igual no todos los phrasal verbs son comunes uh, aprendan nada más los que van a usar Ok, um, let's see a ver qué más yo estudio diariamente diariamente sobre la gramática pero después de algunos días lo olvido porque no practico es, claro si no practicas vas si tú estudias si tú sacas un libro de música y estás y estudias cómo tocar el piano y luego no vas y lo tocas se te va a olvidar. <laughs> claro, es lo mismo en inglés. Si tú estudias gramática, es el, el problema de la gente que no, que no avanza. La mayoría de la gente que no avanza es porque estudian demasiado y no practican. Si tú estudias, si tú estás estudiando sin practicar, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que buscar la manera de practicar y no solamente la conversación, sino también la, la, la comprensión y la lectura. Si no tienes con quién practicar, al menos puedes escuchar series y películas y leer libros no hay ninguna excusa uh, para no hacer eso e igual puedes conversar buscando oportunidades en línea um, let's see I need to be more confident when I speak what can I do nothing you just have to do it no hay ninguna técnica para hacer más para tener más confianza al hablar solo tienes que hacerlo tienes que hablar a pesar de tu timidez tienes que hablar a pesar de tu miedo si tu deseo realmente es grande de hablar inglés Buscarás la manera. Lo harás a pesar de todo. La diferencia entre for good, forever y for keeps. Uh, forever, um, para siempre. For good. Um, ya no. Ya no cambiará. For keeps. Um, ya no se puede. <laughs> Entonces, forever es como, es para siempre, algo que es para siempre, forever. For good es cuando algo ya no va a cambiar. Está de esta manera, ya para siempre, ya no cambia. For good. Por ejemplo, uh, yo he estado, digamos que he estado viajando separado por mucho tiempo de mi familia, regreso a casa y le digo a mi esposa, ya estoy aquí para nunca más irme. Digo, I'm here for good. Ya no me voy a ir. Estoy aquí y eso no va a cambiar ya. I'm here for good. Estoy aquí para siempre, para quedarme. I'm here for good. For keeps es uh, cuando hay una, hay una relación que no, ya no se puede romper. Okay? Entonces, cuando uno se casa... Según se casa para ya no divorciarse, se casa para siempre, para no romper esa, esa, esa relación, ese convenio. Eso es for keeps. We got married for keeps. Nos casamos para siempre, para no, para no estamos pensando en el divorcio. We got married for keeps. Eso no va a cambiar, no vamos a romper ese convenio. ¿Ok? Eso, esa es la diferencia entre esos tres. No está de más, teacher, porque el verbo importar es reflexivo en español. Ah, también puede ser reflexivo. Uh -huh. uh, whom cares? No, whom cares es incorrecto porque whom es un es un interrogativo um, objeto. Esto no tiene sentido. Whom es un objeto. Nunca puede ser el sujeto de la oración. Ok. El sujeto, el, el, el interrogativo sujeto es who? Who. ¿A quién le importa? Who cares? Okay. Whom cares no tiene sentido. ¿Ok? Tiene que ser who cares. Uh, import, importar tiene dos maneras de entender en español. Importar por un asunto e importar mercadería. Pues sí, pero uh, ese tipo de importar, importar mercadería en inglés, ese tipo de importar es import. Ese es el cuidado de importar. Importar, import. Cuando hablamos de importar cosas, mercadería, entonces import. The company imported oil. La compañía importó petróleo. Imported oil. Ok, ese, ese, ese tipo de importar. Pero importar de que algo sea importante, pues ya no. Se, se dice uh, mind, care o matter. Muy bien. Bueno, disculpen, ya, ya no tengo tiempo, me encantaría poder contestar todas sus preguntas. Um, al menos contesté algunas, pero sigan participando aquí en los lives y, y voy a poder contestar sus preguntas igual. Me pueden escribir por Messenger, en Facebook, uh, en, en la página en inglés con el güero y con mucho gusto les contesto. Yo, yo contesto todos los mensajes que recibo ahí. Si comentan debajo de, de mis videos y mis, mis publicaciones. Trato de responder a muchos, pero no puedo responder a todos porque son demasiados. Pero si, si me, me escriben por Messenger o por también por Instagram, yo respondo. Entonces tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahí. Ah, pues muchas gracias, como digo, gracias por las estrellas, los que ah, importaron, este, aportaron, de esa estoy pensando en importar, los que aportaron de esa manera y para los también los que comparten y comentan y ponen me gusta, eso es bastante ayuda también. Muchísimas gracias por todo y espero que les haya servido que les pueda ayudar eh, a, para saber cómo decir no importa en qué situaciones usar cada uno y que así puedan mejorar su inglés eh, que estén muy bien y pasen una linda tarde y nos vemos en la siguiente hasta la